Anoche un tráiler que transportaba casi 40.000 litros de gas natural en 130 cilindros de 300 litros se impactó en contra del muro de contención del entronque del Paso Express a la altura del kilómetro 88 frente a la Plaza Comercial Galerías en Cuernavaca, Morelos. El accidente provocó un incendio y varias explosiones. Vecinos de las colonias y fraccionamientos aledaños evacuaron sus domicilios. La autopista estuvo cerrada durante varias horas y aunque no se reportan lesionados, se desconoce si el operador del camión de gas logró huir del lugar o quedó atrapado entre las llamas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.